¿Qué pasa, petardos? Soy Brody. Y yo, Aria. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bravity Fall. Vamos a continuar justo donde dejamos en el capítulo anterior, que ya sabéis que nos adentramos en la cueva esta, que en plan de Alibaba, con ladrones, sí, que sí, nos encontrábamos trampas, las cuales nos causaba ceguera. Fuera de cámara, pues yo he cogido y me he ido a la ciudad, he curado a los personajes y teníamos oro suficiente y hemos comprado todas las magias en la tienda de magia. Por tanto, así que ya vamos bien pertrechados, ¿no? Vamos bien pertrechados y vamos a continuar con nuestra aventura. Si os acordáis, esta para vosotros habrán pasado solamente unos días, para nosotros una semana, porque recordar que esto lo grabamos de fin de semana en fin de semana. Lo chungo de esta cueva eran, por un lado, las estatuas que nos escupían un humo que provocaba ceguera. Aquí era la derecha, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Espérate que mire el mapa, por si acaso. Era para la izquierda. Era para la izquierda. Sí. Bueno, pues estos bichos, lo bueno que tienen es que caen rápido. Sí. En cuanto tema de te haces un hielo y caen rápido. Y como recordáis, estábamos subiéndole un poco de nivel como mago negro a Agnes y mago blanco a Ringabel para tener las dos posibilidades. Para tener en ambos bien entrenadas ambas habilidades, con lo cual, bueno, ambos trabajos. Mira, como ves. Uy, madre mía, has comprado un montón de magias, ¿verdad? Claro, porque tiene nivel 2 y en nivel 2 ya puede utilizar Morfeo, Toxina. O sea, mi teoría era cierta. Si adquirías el nivel 2 de otra clase, al cambiar de clase puedes utilizar esas magias. ¡Qué chuli! Vale, pues mira. O sea, aquí tenemos a un mago blanco haciendo magias, magias negras. De nivel 2. Bueno. Sorprendente. Venga, va, pues vamos a ver si nos cargamos a las serpientes estas. Se hace un poco pesado el hecho de que te salgan tantos combates, pero esto pasa un poco pues como en cualquier, como en, si estás jugando por ejemplo a Pokémon y te metes en una cueva, pues te van a salir enemigos por doquier, efectivamente. Mejor un turno. Y sale, o sea, me has dicho que era por la derecha, por la izquierda. Hacia la izquierda, sí, a la izquierda del mapa. Pues entonces lo siento, Brody. Nos toca volver sobre nuestros pasos. A ver, que no me pille ninguna trampa. Mira, ahí había una ahí arriba. Sí, había una ahí arriba. Te tienes que pegar lo más posible aquí a la derecha. A la pared de abajo. Sí, ten cuidado, no tires cosas. Madre mía. Dios mío. Bien, pues tenemos Rave inicial. Así que vamos a darle caña a los Grand Kaisi. Sí. Estos eran inmunes a, o sea, perdón, débiles ante. Ni idea. ¿Hielo también? No. No me acuerdo fuego. Nada. Mira, vamos a hacerle aéreo. A ver qué tal es aéreo. A ver, aéreo contra. No creo que sean débiles a aéreo, No pero, sé por ¿desde qué. ¿Desde cuándo pero... magia blanca es aéreo? Sí. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Es que el aire está más relacionado con Agnes. Su capacidad, como de estar. Sí. Yo qué sé, porque te los han repartido mal, Brody. Y vamos a hacer emotes para que no puedan hacer magias. Sí, porque es verdad, los Kiteship tenían la cosa de que hacían magia. Ahora, emotes los dos. Ha fallado el segundo. El segundo. Emotes. ¡Ah! Capullo. No, a ellos no les hace mucho. No. Bueno, y también bueno. Piensa que va con la historia de que está haciendo magia blanca siendo mago negro, o sea, que en teoría haría menos daño. Sí. O sea, que si lo hubiera llegado a hacer Ringabel, otro gallo habría cantado, probablemente. Bueno, ahora tenemos que utilizar a Agnes para curar la mudez de Ringabel. O bueno, si tienes alguna hierba del eco, igual le puedes... Ahí. Brave. Echar algo. Atacar. Y atacar. Vale, y tú vas a hacer Brave, habilidades, magia negra. ¿Qué hacemos? Electro a todos. Electro, ahora que lo estoy pensando, ahora después cuando termine el combate y tal, ¿podrías mirar qué accesorio lleva puesto Agnes? Porque me parece que lleva puesta la capa blanca y la capa blanca libra contra mutis, que me acuerdo que el otro día estábamos ahí viendo que nos lanzaban mutis y a ella no le hacía efecto y dijimos, ah, pues será porque es vestal. Y yo creo que era porque llevaba la capa blanca. Bueno, vamos a ver si se nos quita mutis.
Por eso es que es mago blanco. No sé. A ver. Vamos a mirarlo ahora. Sí, sí, parece que lo tiene quitado. Lo que no se nos quita es la puñetera ceguera que nos salta. La ceguera. Con la historia cuidado, esa. Cuidado. Creo que nos ha dado, ¿no? No, nos ha dado. Vale, seguimos para adelante. A ver si no nos salta ningún combate antes de bajar por las escaleras. Hay que dar aquí la vuelta. Y ahora te va a salir un combate fijo. Uf. Uf. Vale, y aquí en el piso de abajo. Aquí en el piso de abajo. Hay que bajar. Mira, por... aquí hay una historia a la izquierda. Ojo, cuidado. Vale, aquí a la izquierda ya habíamos conseguido todos los cofres, entonces sí, no me preocupo en mirar. Había uno con una hierba del eco que estaba al fondo, pero ese ya lo habíamos conseguido, ¿no? Ponía cofres a cero. Ah, ¿habíamos conseguido todos los cofres? Ah, sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que tenemos que seguir por aquí abajo, más abajo de donde habíamos conseguido el último cofre con la pinza para mira, ropa. Vamos a hacer especial, especial. Mandoble asesino, a ver. Mandoble asesino. Vale. Tú vas a hacer un rey. Y la guía. Y atacar. Tú vas a hacer un Brave. Habilidades. Magia negra, vas a hacer hielo a todos. Habilidades, magia negra, vas a hacer hielo a todos. Venga. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues... tú vas a hacer solamente magia negra y vas a hacer hielo también a todos. Vale. Es que no quiero gastarle mucho más magias. Hielo a todos. Un crítico de 171. Vale. Y este gente H, 11. Mandoble asesino. Toma. Joder. Ya. Toma la, ya. La envía a su casa. Te tengo. Pues ya está. Pues mejor en un turno. Así, sí. En un momento. Si según vas viendo los niveles de los personajes, se va notando que va. La verdad es que sí. A ver, puedes ir por ahí por la izquierda. Los huecos que ves sí. En ese son conexiones. O sea, son pasillos. Sí, hasta ahí llevo. Cuidado con este. Uf. No. No, 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 tranquila. Vale. Vale, sí. Y ahora bajamos. Y vamos a bajar por ahí. Y vamos a bajar. Si hubiéramos seguido por ese pasillo, al final llegamos a las escaleras que nos llevarían al siguiente piso. Pues es venga. Al que tenemos que llegar para enfrentarnos al malo maloso de esta gruta o cueva o como quieras llamarlo, ruina. La vale, ruina arena. Brave, atacar y atacar. Tú vas a hacer Brave, habilidades, magia negra, hielo en serpiente venenosa, habilidades, magia negra, hielo en Rankite. Y tú vas a hacer Ray también, habilidades, magia negra, hielo en todos, y habilidades, magia negra, hielo en todos. Muy bien, aliados. Sí, se ha quedado en default. Sí. Estos son débiles ante hielo, otra vez hielo, y a ver qué hacen. Colmillos venenosos, le han puesto veneno a nuestra Áñez. Pero Áñez aún así se pone a utilizar hielo. Vale. Nos hemos cargado la segunda serpiente y con un crítico y unos cuantos golpes de. Uy, se ha quedado ahí, de tis. Y paga de juego. Más frecuente de críticos. 6 golpes. Uf, cuidado que está Áñez ahí. Jorobado por el veneno, ¿eh? Vale. Atacar, 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 atacar. ¡Ah! No creo que haga magia. Sacar las habilidades magia blanca. Pura. Pura contigo misma. Mm. Y tú ataca. Madre mía, vale. 53, ¿qué ha hecho? No, no está mal. Que para lo que era él, que hacía un puñetero punto de daño. Ya. ¿Quién? No, la que hacía siempre un punto de daño era Áñez. Y este también. No hacía malos puntos, no, hombre. ¿Siendo de mago negro? Yo creo que no, yo creo que hacía más daño siendo de mago negro que de blanco, pero bueno. Bueno, seguimos para abajo. Vamos a hacerle, a ver, magia blanca. Venga, a ver. Cura. Cura a todos. A todos. Y aún así, pelea de Áñez. Venga. Pues vamos a ver, a seguir para adelante. Ten cuidado, no vaya a ser que nos encontremos otra estatua de estas aquí. Que como se ve tan. Vale.
principio se puede pasar por aquí, ¿bien? Venga, y vamos a la tercera planta que está, uh-huh. No la tenemos explorada. La tercera planta, que sería, vendría a ser el sótano 2, no la hemos explorado todavía. Te puedo decir que a la derecha del mapa... Sí, aquí hay 5 cofres. Pues yo voy despacito como la letra. Uno bajando... No, por ahí no llegas a ningún lado. Bajando por aquí, a la derecha. Vale, mira, aquí hay una trampa. He visto una trampa a la derecha. Sí. Qué pesaditas las cobras, ¿eh? A ver si hacen un poquito de limpieza los bandidos de la... Pues sí, porque lo tienen todo lleno de serpientes asquerosas. Madre mía. Macho. Estas son las serpientes de arena. Como en el Juego de Tronos. Claro, como está de moda, ¿no? Sí. Hemos de decir que nosotros ya la seguíamos y nos hemos leído todos los libros. Sí, o sea que tampoco podemos decir que sea una cosa del momento pasajero tal, está de moda porque aquí en España se rodó esta última temporada, se rodó en parte aquí. En parte. Que no sabemos si no van a volver, pero bueno. No creo que vuelvan, pero bueno. Pero ya se verá. Vale, ya nos han venido a dos. Me encanta que yo primero, madre mía. Hielo. Es que lo mejor contra estas. Y ya está. Sí, la verdad es que sí, te los cargas a todos de una vez. Lo que pasa es que estás gastando mucha magia y ahora vas a tener que curarles. Mejor un turno y segador. Sí. ¿Qué significa lo de segador? ¿Estos rangos que te ponen aquí así? Bien, más cosas que un antídoto. Mira qué bien. Pues puedes utilizar un antídoto con Tiz. O se cura solo. No. No. Vamos a utilizar esta vez la magia de Agnes, como también es maga blanca. Uh-huh. Pura. Anti. Y ya está. Y ya está. Así que vamos a seguir para adelante. Ojo, cuidado. Bien. Bien. No nos ha llegado a dar. Y ahí tenemos el cofre. Ahora tendríamos que seguir más para abajo. Ahí, por ahí. Ten cuidado que aquí... Ah, mira. No te alcanza. Bien. Mira, hay un cofre aquí a la izquierda, pero bonita de estos de azul. No, ese no. Bloqueado. Perdón. ¿Este cuándo se podrá abrir? Llevo cola. Una vez que hayas pasado el capítulo 6, puedes conseguir la llave para poder abrir cofres azules. Vale. Y tendrás que volver a los mismos escenarios porque si... Pero ya será un paseo, en teoría. Sí, en teoría ya debería ser como un paseo. Vale. Mira, aquí tienes a ambos lados. A ver. Derecha o izquierda. A la izquierda tienes 2 cofres. Vale. Pues venga, una pelea antes de que nos quedemos ciegos. A la izquierda tienes 2 cofres y a la derecha llegas a un aventurero de guardado. Mira, me voy a huir, pero no me apetece. Bueno, quedamos primero, así que voy a huir. Vamos. Y huir. Me encanta cómo pones pies en polvorosa literalmente, o sea. Sí, sí, sí. Vale, levantando polvo. Es que son 3 serpientes y es que tenemos que ahorrar un poquito de magia. Uf. Madre mía. Uf. Está la cosa. A ver, previsiblemente tienes que abrir el cofre y luego salir huyendo. Qué cabrón. ¿Cómo que cabrón? Se llama habilidad. No me refiero a ti, me refiero a la esta. Es que no para de soltar mierda de esa. Y aquí para abajo. No. Ah, ahí me salta. Ahí estaba ceguera. Sí. Arco de hierro. Estamos ciegos. Uah, y encima con pelea. Uf. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? Me lleva a la oscuridad. Yo voy a huir. No puedes. ¿No? Estáis todos con ceguera. La última vez que intentaste huir teniendo ceguera... Nos dieron pa'l pelo, ¿no? Nos dieron pa'l pelo. A ver. Brave. Objeto. Colirio. Solo tenemos 2. Pues para... Agnes. Y Rico, a ver. No, espérate. Objeto. Colirio para... Edea. A Edea. ¿Qué podemos hacer con Edea? Default. Tú vas a hacer Brave, habilidades, magia blanca, vista,
A Ringabel, ¿no? ¿no? O a Tiz. ¿A Agnes? Agnes le acabas de echar un colillo. No, se lo he quitado y se lo he dado la idea. ¿Por qué va? Si tenías sí, dos colillos. Sí, hazme caso. El primero va al propio Tiz. Vale, ¿y qué vas a hacer? Rey, habilidades, magia negra. Vas a hacer hielo. Gente venenosa. ¿Ves? Magia negra, hielo, a la siguiente venenosa. Venga, va. Madre mía. ¡Joder! Como esto no requiere golpe físico... Por lo menos las magias no requieren... No importa que estés ciego. Claro. Vista. Vista. Colirio para él. Ah, te lo he dicho. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tienes que gastar una magia en quitarle la ceguera a Tiz? No, no. ¿Ya que te lo he dicho? Atacar. Y atacar. Y vamos. Tiz. ¡Ah! Por el amor de Dios. Y me la han cegado de nuevo, ¿eh? ¿A todos en oscuridad? A todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? Como la Default, ¿y qué vas a hacer? Brave, habilidades, magia negra, hielo, habilidades, magia negra, hielo. ¿Qué vas a hacer? Brave también, habilidades, magia blanca, cura a todos, y habilidades, magia negra, hielo al puto bicho. Claro, hombre, ¿para qué vamos a quitarnos la ceguera? No sirve de nada. No, si nos hacen la tormenta de arena nos ciega de nuevo. O sea, que te los vas a cargar a base de hielos. Básicamente. Claro. Te vas a comer toda la magia. Madre mía, pero qué vida tiene este bicho. Pues aparentemente mucha. No sé cuánta, pero aparentemente mucha. A ver. Seguro que si pudieras hacerle libra lo averiguarías, pero... Habilidades, miscelánea. Libra. ¿Qué habilidades? ¿Y la vida qué puedes hacer? Estampida, pero te da igual, no ves hacia dónde vas a hacer la estampida contra una pared. ¿Y esto sé qué es? No sé. Pero parece ser que es hacia tus géneros. Le queda nada. Le queda nada. Debilidad a agua. Familia de bicho. Obsequio. ¡Qué cura! La vida. Bien, bien, bien. Pues ya sabemos, Brave, aunque falle, atacar, atacar. Brave, atacar, atacar. Tu Brave, atacar, atacar. Tu Brave, atacar, atacar. Pero... Bueno, vale. Los cuatro ahí con su mascarita negra de oscuridad. Pues toma esto. Bueno, lo bueno que tiene es que... Vale, ya tenemos que ir hacia la derecha. Sigues ciego, ¿no? Sí. Buah, pues venga. Pero Ringabel no estaba ciego. Porque se le cura al finalizar. No lo sé. ¿Debe ser que tiene puesta la capa de blanca esta o lleva puesto algún...? Autocuración tiene. Ah. Especialidad. No sé. Venga, magia. Tú, pues tienes que curar. Vista. Y tú vas a hacer magia blanca. Porque ahora vamos a encontrar a un jefe. Sí, ahora más adelante por este pasillo. Espero que no haya más estatuas de estas de oscuridad. Nos quedan dos cofres, ¿eh? No. Aquí ya no quedan más cofres en este. Pues a mí me marcan dos. Mira, de hecho, nos hemos dejado uno aquí arriba. Pero ¿cómo va? No, ¿qué va? Es que ese es el cuchillo aéreo de que está dentro del azul. Pues marca que nos hemos dejado otro. No, el éter lo has cogido. A ver, los datos de tu amigo IA se han actualizado. IA, que es inteligencia artificial, el amigo bot, ¿no? Este. A ver. Vale. ¿Y este qué hacemos con él? Buen comienzo. Tiene un Agnes de nivel 20. No hay nada más que puedas coger. ¿Y qué podemos hacer con este? Pues nada, puedes llamarlo en el combate y que te ayude, ¿no?
amigo bot. Bueno. Y además que nos da un acné de nivel 20. ¿Eh? Poder comprar objetos. ¿Qué podemos comprarle? Pues éteres, no te puedes permitir un éter. Son 1000. Estaría muy bien. Pero colirios sí podemos comprar un par. Sí. Algo es algo. Comprar 8, sí. Y pociones, si no puedes. Pociones tenemos 22. Bueno. Vale, lo que sí voy a hacer es ahora. Guardar, ¿no? Sí, pero antes de eso. Bueno, sí, venga, guardamos. Me resulta tan extraño lo de los dos cofres porque, joder, es que tengo. O sea, si se pudiera decir que no tengo ni idea, pero es que tengo el. Tengo la guía delante con el mapa delante y en el mapa no salen más cofres. A ver. Sale el azul que no has podido coger porque no. Mira, pues el éter tenemos 5, así que podemos utilizarlos. ¿Por qué tenemos 5? Pues porque a lo largo de ir creando la aldea, pues cada vez que voy mejorando cosas, cada X tiempo, el mercader te va dando objetos. Uh-huh. Y entre ellos, pues éter. Qué bien. Lo cual nos viene genial, no lo siguiente. Bueno, pues mira, nos viene bien tener un éter. A ver, aquí podemos continuar. Bueno, con pelea incluida. Nos va a venir una pelea. Joder, las serpentitas. Son las que son 3, ¿eh? ¿Qué pesas? ¿Toca atacar a ti primero? Venga, huimos. Sí, tenemos suerte. Para hacer no. También lo venía eso, joder, macho. No has podido escapar. Vale. No has podido escapar porque le ha hecho conmigo venenoso. Has escapado ahora. A ver, nos hemos tenido que comer los 3 ataques. Qué capullas. A ver, pues vamos a curarnos. Magia blanca. De este. Cura. Arañas. Cura a todos. Venga, va. Ahora sí, vamos a derrotar al jefe, que ya estamos casi. Vale, entiendo que ahora este jefe, ¿qué características va a tener? Vale, a ver. Este jefe en realidad va a ser el jefe y su guardaespaldas, ¿vale? Vale, mira, ahí está, encima de su trono. Efectivamente. Aquí no sé si hay algún cofre, yo creo que sí. Espérate. Bueno, si hubiera aquí algún cofre, justificaría el hecho de que nos mostrara 2 cofres. Que nos faltaban 2. No, según el mapa no hay cofre. Pero. Pero bueno, en cualquier caso, la lucha contra el jefe, que se llama Chacal, tienes al jefe que tiene 5.000 de vida y al Joder. Guardaespaldas que tiene 6.000. Madre mía. El problema es que, bueno, cuando estés a punto de derrotar al jefe, el guardaespaldas se va. Así que con que acabes con el jefe, te vale. Ya, pero joder, Chacal, que son 5.000 de vida. Que es el más bajito, ¿vale? sí. Asegúrate de que estáis todos cubiertos, que estáis todos curados y tal, y no tenéis estados alterados y tal, y céntrate en el jefe, en el más bajito, y que no use mutis. No estaría de más que te pusieras la capa blanca. Esa te quita, te libra contra mutis. Si tienes una capa blanca, equípatela. A ver, equipo. Tú tienes guanteletes. Vale, y tú tienes capa blanca. Capa blanca la tiene Agnes. Pues eso. Y si tienes hierbas del eco, pues también tenlas a mano. Y nada, y básicamente. Dale leche, no es débil a nada, ¿no? No. Pues venga, vamos a hablar con él. Y cuando veas que estás acabando con el chacal, usas Bravely más a menudo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Sois los del oasis, no? ¿Sois las ratas que correteaban en ese lugar? ¿Por qué insistían en cometer esos actos deplorables? ¡Debéis devolver lo que robasteis! ¿Podréis ponerle un bozal a esta? ¿Me hacéis el favor? ¿Y qué? No me digáis que habéis venido hasta aquí solo para soltarme esas sarta de obviedades. Bah, en este sitio no hay más que arena e hipócritas. Cabrea cualquiera. Y esta sed es como si me clavaran cuchillos en la garganta y toda el agua del desierto suavizaría su filo. La gente a la que robasteis en el desierto también tenía sed. Arriesgaron sus vidas por esa agua y vosotros...
Ah, ahórrate el sermón. ¿Es que queréis convertirme? ¿Enderezarme? ¿Enseñarme a seguir las reglas, a ser un niño bueno y vivir honradamente? Bah. Ahí fuera los honrados no sobreviven. Ese desierto es un monstruo que lo devora todo. Y la ciudad es parecida. No os equivoquéis, solo hay dos tipos, los que roban y los robados. Mis especiales padres fueron blanco fácil, eran predecibles. Pero se resignaron y sobrevivieron cada día. Hasta que se vieron incapaces de alimentar tres bocas, con lo que abandonaron a su hijo y desaparecieron. ¿Lo abandonaron sin más? La ciudad les fue quitando todo. Su hijo se convirtió en una carga, así que lo dejaron tirado como un saco de tierra. ¡Qué tontería, eh! Una estupidez. Si para subir hay que robarle a otra gente, no dudaré en hacerlo. ¿Estás seguro de que te abandonaron porque eras una carga? Quizás se tragaron las lágrimas y te dejaron en la ciudad con la esperanza de que pudieras ser feliz allí. Sí, que a lo mejor me abandonaron porque no tenían agallas de matarme con sus propias manos. No tienes ni idea. Tienes razón, no conozco sus motivos, pero ellos sí. Si siguen vivos, puedes ir a preguntárselo. Puedes buscarlos y pedirles que se expliquen, que te cuenten el porqué de sus decisiones. Puedes gritar, chillar y pelear cuanto quieras, el tiempo que necesites, hasta ponerte de tu parte para perdonarlos. Pero no has hecho nada, llevas toda la vida enfurruñándote y carcomiéndote por dentro, así que eso sí que es estúpido. Mi garganta, maldita sed. Está peor que nunca. Vosotros, es culpa vuestra, me habéis hecho hablar. Sois unos corderitos engreídos, ilusos y santurrones. Me ponéis enfermo. Os lo quitaré todo. ¡Todo! Ah. ¡Jefe! ¡Kim! ¡Ven aquí! Este es el segurata. Supongo que el que hable significa que la conversación ha terminado, ¿no? Sí, ya basta, dicha chara. No soporto más la hipocresía de esta gente. Quiero que los desplumes. No me importan tus motivos y mucho menos tus ideales. Me ayuda solo, depende del peso de tu moneda. Qué sincero. No pesa poco, te pagaré. Entonces hay trato. Tu dinero está bien invertido. Y luego es un cobarde que sale corriendo. Pues eso, intenta darle golpes, sobre todo hacia el final del combate. No vendría de más, yo creo, que le hicieras un Libra dentro de un par de turnos, para ver cómo va. Y que nos centremos en el pequeño, más dicho, ¿no? Sí, céntrate más bien en el pequeño. Vale, pues Brave, atacar al chacal. Habilidades, magia negra. ¿Qué hacemos? ¿Electro? Sí, electro es. A la gente es vulnerable contra electro. Negra, electro. Y Bray, habilidades, magia negra. No te dicen que no sean inmunes al veneno, ¿no? No, de hecho, probablemente hará mutis a menudo. Así que igual, si le haces un mutis y lo muteas, no estaría de más. ¿A quién hace mutis? Me parece que es el chacal el que lanza mutis. Vale, habilidades, magia negra, bocina, al chacal. Me ha robado una poción el cabrón. Ah, no, pues el mutis lo hace el otro. Ah, capullo. Bloquea. Y sí. Fallo. Pero podemos amenazarle, mira. Electro. ¡Guau! Crítico. Y crítico solo 46, ¿eh? 43, crítico. Joder, cada vez que pega un golpe el guardaespaldas te deja fino. Joder, no tenemos nivel para esto, ¿qué? Joder, mucho, cada vez que llevamos a un mini jefe de alguna parte del juego. Lo pasamos genial. Lo pasamos fatal. Vale. Pues, hombre, también piensa que nos han hecho dos ataques porque tenemos todos en. Había hecho break con todos. Ya. Vale, entonces lo que vamos a hacer es. Default. Puedes hacer. Brave ahora mismo, porque vas a hacer habilidades. Magia blanca. Coraza.
y ahora es magia blanca, cura a todos. Y tú vas a hacer Rey, habilidades, magia negra. Vamos a intentar envenenarle. Porque he visto que envenenarle podríamos hacer. Ha pues fallado, sí. Pero no es que lo bloquee, ¿no? Claro. Y a lo mejor no vendría además a hacer mutis a este, ¿no? A guardaespaldas. Fallo. Fallo. Y fallo. Fallo. Joder. Coraza a Áñez, cura a todos. Vale. Áñez está bajita de vida, no obstante, ¿eh? Así que lo vamos a hacer es ahora. Break, okay. Objeto, poción, Agnes. Y vamos a invocar amigo. Invocar a mi bot. Vale. Por ti. Vale, y tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Break, atacar y atacar. Madre mía, encima con Mutis la hostia, ¿eh? Pero ¿quién es el que lleva la capa blanca, Áñez? Sí. Joder. Me va a tener que utilizar una lleva de eco. Vale. Amigo bot. Vale. Ahora que tenemos. ¿Y qué ha sustituido? ¿El amigo bot a...? No, no ha sustituido a nadie. Ha entrado, ha curado, ha usado cura. Y se ha pirado. Con todos y aparentemente se ha pirado, no lo sé. Ah. Pues vale. Un poco extraña. Vale. Que es la primera vez que utilizamos la función esta de invocar amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido un poco, bueno, pues nada, pues se ha ido. Default. Pero no, tú vas a hacer objeto. Hierba del eco, ¿no? Sí, hierba del eco. Vale. Ahora tú vas a hacer Brave. Habilidades, magia blanca. Vas a ponerle coraza a Ringabel. Sí. Y habilidades, magia blanca, cura a todos. Vale. A todos, sí. Y tú vas a hacer un default como una casa. Joder. Es que cada vez que leches pega. Cura. Lleva el eco a Rimabel. Vale. El hecho de que Edea tenga mutis en principio no es problema, ¿no? Porque solo le impide pegar leches. Claro. O sea, solamente para la gente, para los que tienen. Para los que tienen habilidades mágicas, etcétera. Que por cierto, solamente teníamos una capa blanca y la lleva Áñez. Más adelante, un poquitín más adelante en el juego, está la posibilidad de comprarla en tienda. No sé cuánto costará, pero está la posibilidad de comprarla en una tienda. No quiero decir más porque tampoco quiero hacer spoiler, pero más adelante en el juego, un poquito más adelante, habrá esa posibilidad. Así que vale. Te recomiendo que la cojamos al menos para Rincabel. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues tú vas a hacer Bey, vas a hacer habilidades, magia negra. ¿Intenta envenenarle otra vez? No, yo no. Venga, una vez y luego magia negra. Esta vez le vamos a hacer hielo. Si es vulnerable a electro, ¿para qué le haces hielo? Bueno, no sabemos si es vulnerable a electro, tú me has dicho que no lo sabías. No, pero los humanos en general son vulnerables a electro y antes parecía que la pero electro sí tenían armadura. Mira, ¿ves? Has fallado. Le quito prácticamente lo mismo. Le quito prácticamente lo mismo, pues. 4481. Uf, débil. Nada. Nada. No es débil ante nada. Maldito sea. Y encima tiene una agilidad de la leche. Sí. A lo mejor le puedes hacer el ataque ese que le has hecho antes con Tiz. Que era como rollo de esgrima, algo de esgrima. Sí, pero para eso tengo que hacer varios Brave o algo así para que pueda hacer especial. Ah, ¿te acuerdas que lo explicaron? Sí, sí, sí. Vale, pues nada, pues entonces nada. Brave. A ver, Miscelánea. Libra. Este.
pero ¿por qué le haces lío? Para ver si es débil a algo. No parece que vaya a ser débil a nada. Vale, y tú vas a hacer... Prey, Yades, magia negra, electro... Yades, magia negra, electro. Y tú vas a hacer Yades, magia negra, electro también. La razón de focalizarnos tanto en el jefe, ya lo hemos dicho, sí, que es porque en teoría cuando le falta un cuarto de vida al jefe, el guardaespaldas sale de najas. 5.000. 5.000, no le hemos hecho nada. Y es humano. Bien, sí, ¿no? Sí, humano parece, desde luego. Venga, a ver, le hemos quitado nada, ni siquiera 1.000, no, al jefe. Parece, va a ser un combate larguito. Sí, sí, tiene pinta. Tiene pinta. A ver, tú vas a hacer... Vas a poner un bonito default. Y tú vas a hacer también un bonito default. Vamos. Y ahora. ¿Qué haces? Oh, es un second de la leche. Ya te veo. Brave. Habilidades, magia negra, electro. Habilidades, magia negra, electro. Vamos allá. Más allá del límite. Vale. ¿Y ahora qué podemos hacer? Solamente te han quedado un punto de PE. Sí, porque ha hecho Prey. Claro. Y entonces se gasta como dos turnos. Jugaste, vaya. Poción en idea. Tú vas a hacer un break con una casa. Vas a atacar al chacal. Y vas a atacar al chacal. Y tú vas a hacer un aliades de magia negra. Uh-huh. Electro a este. Y tú vas a hacer break, aliades. Magia blanca. Cura a todos. Aliades, magia negra. Electro al chacal. Venga, va, a ver. Vamos a ver. 84, 89, 128. Cuidado con el EA que está ahí al borde del precipicio. Sí, se ha elevado el objeto. Electro. Cada vez le quitamos menos, ¿eh? Sí, 112. Bueno, también le quita más Agnes. Por el tema que es magia negra. Ahora mismo. Bien. Poción, Brody parece tener las cosas un poco bajo control. Sí, además se nos ha pasado el efecto de coraza tanto en Andes como en Ringabel. ¿Cómo lo sabes? No. Porque no lo ves que no aparece aquí. Ah, ponía coraza. Claro, ponía defensa más 125%. Ah, pues sí. Vale, sí. Entonces lo que vamos a hacer es objeto, poción, se lo vas a dar a Ringabel. Tú vas a hacer un default. Tú vas a hacer un break. Tú vas a hacer habilidades, magia negra. Electro al chacal. Uh-huh. Y tú vas a hacer un prey, las habilidades magia blanca. No. Ah, no, que la tiene Agnes. La tiene Agnes, no la tiene este. Vale, pues vamos a hacer un prey, habilidades magia blanca. Coraza a Agnes, habilidades magia blanca. Coraza a Ringabel. Y tú vas a hacer un habilidades magia negra. Electro y magia negra. Electro. Al chacal. Vale. Uf, joder. 277 claridad. Claro, pero ha hecho un mega ataque. La madre del cordero colorado. Ha hecho un mega ataque. Coraza. Y coraza. Bien. Venga, va. Poción a Ringabel. Ahora le haría falta a Tiz porque madre mía. La han dejado fino filipino. Ya te digo. Vale, pues tú vas a hacer objeto. A ver. No, el a Tiz le vamos a poner dejar el default. Ya, tú lo echas, que tienes break. Objeto, vamos a ponerte. Vamos a ir gastando las pociones. Poción a ti, ¿no? A ti. Objeto, poción a ti. Y tú vas a hacer un default. Venga, va, a ver. ¿A quién muteas ahora? A Ringabel. Ha ido por ti. No, pero ti ya estaba con Muti, ¿no? Sí, pero da igual, ha ido por ti. No sé, un poco raro. A ver, vale. Ahora tenemos
a este, vamos a hacer un break, vamos a hacerle objeto, poción, aldea. Y vas a atacar al chacal. Tú vas a hacer un default. Y tú vas a hacer un rey, habilidades, magia negra, electro. Al chacal. Sí, y electro también. ¿Cuánto le quedará? Ahora lo veamos el siguiente turno. Puedes hacer un rey, habilidades, magia negra, electro, y habilidades, magia negra, electro. Pero yo creo que mucho le hemos quitado 2000 o 2500, no sí. Lo hemos quitado más, Es ah, impedido ¿qué? Por Mutis. Pero cómo va. Ah, que la que tiene en la capa es. Pues en cualquier momento la muestra Mutis. Pues ahora que le acaba de pegar una leche. Qué cabrón. No te creas que es tonto, ¿no? Joder, macho. Vale. Qué mierda. Pues ahora tienes que. Mira, ahora emplear... puedo hacer especial. Mandoble asesino. Chacal. Ahora tú vas a hacer un break. Vas a hacer un objeto. Hierba del eco, ¿no? Sí, hierba del eco. A Ringabel. Y vas a hacer un... ¿Qué le podemos hacer? ¿El libro? Para ver cuánto lleva. Habilidades, miscelánea, libra... Sí, al chacal. Y tú, pues aprovechando que... estás muteada... No. Vas... Sí. Añez no estaba muteada. No, pero Añez está menos uno. El que está muteado es Ringabel. Vale, vale. No, como has dicho que estás muteada... sí, bueno, me confundí de género. Vamos a hacer un brave. Vamos a hacer... objeto. Poción. A ti mismo. ¿Y lo que más puedo hacer? Atacar. Ataco. Más se cura 500. Sí, qué cabrón. Pues eso es porque está llegando ya hacia el final de... Vale. Un crítico de 2, madre mía. Mío, madre mía, uff, qué barbaridad. Buah, 67 en 5 golpes, madre mía. Te tengo, sí, te tengo. Le tienes contra las cuerdas, ya lo veo. Pero al menos que hacer ese golpe le hemos dejado con la defensa menos 75%. Sí. Joder, tampoco le queda, no hemos quitado ni la mitad de la vida, Que vale que haya recuperado 500, pero aún así tiene 3100, que diría. Claro, o sea, estaba por la mitad de la vida. ¿Qué pone ahí? Contador, 120%. ¿Eso qué significa? No sé. Ah, mientras hagamos el especial, pues que las cosas hacemos más daño, yo qué sé. ¿Sí? Vale, tú vas a hacer un break, vas a atacar también. Atacar. Tú vas a hacer un break. Habilidades, magia negra, electro. Mientras dure la música, decía algo así. Mientras durase la música... ¿Hacías como el doble de daño o algo así? Sí, se aumentaban tus habilidades. Magia negra... Vale. Vale, cura a todos. 117. Que está hacia 90 y algo. 115. 125. 46. Tampoco mejora mucho, No. 29. Es que ahora la música está ahí volviéndose... ¡Wow! Y ahora, siguiente turno... Contador se elimina y contador se elimina. Pues sí, lleva razón. Habilidades, magia blanca, cura a todos. Venga, va. Ahí estamos. A ver. Venga, ¿cómo se va a hacer combate ahora? Sí, se está haciendo un poco eterno. Pero bueno. De hecho, mira, propongo una cosa. Dejamos aquí el episodio en este combate. Venga, inténtalo terminar. Es que llevamos 45 minutos. Llevamos 44. Sigue un poco más adelante, no sé, a ver si consigues cargártelo. Es que yo creo que no. Partir en medio de un combate me parece. Es que va a durar una hora. Va a durar una hora, ya te lo digo. ¿Y qué hacemos? ¿No lo cargamos fuera de cámara? No, cortamos y empezamos el siguiente episodio de donde lo dejamos aquí. Bueno, vale. Pues venga. A ver, voy a hacer un turno más. De los cuales, entre ellos, voy a hacerle el. Libra. Intenta hacer brevelies o cosas, ataques muy seguidos, para que no le dé tiempo a curarse y echarse los 500 de vida. Ya te digo yo que está complicada la cosa, ¿eh? Mm.
que cada jefe es más duro aún que el anterior. No acabamos más que de empezar, Dios mío, estamos en el capítulo 1. También te digo que es un jefe opcional. Sí, pero joder, la primera subtrama, no jodas. Ya, pero se supone que la primera subtrama, te digo yo, es un jefe opcional y que, no, y que en teoría, pues, no es de hecho fácil. Magia espacial fuego. Se va a hacer efecto fuego ahora de tío. Sí, a quien le pegue con la espada le va a pegar un fogonazo estupendo. Y le va a hacer mucha pupa, seguro. Sí, eso parece. Que además, mira, andamos cortísimos de magia ya, ¿eh? Y falla encima. Uf. 30. Y va a hacer la libra. 2727, es que aún le queda la mitad de la vida. Bueno, pues nada, pues cortamos aquí que llevamos 45 minutos. Para vosotros van a pasar 2 días para saber cuál es el desenlace de este combate. De este combate. Para nosotros van a pasar 3 minutos exactamente que vamos a cortar y continuar con el siguiente episodio. Así que bueno, esperamos que os haya gustado. Que sigáis viéndonos en el siguiente capítulo para saber cómo desenlaza este combate sin igual. Sí, porque vamos, está siendo duro, ¿no? Lo siguiente. Y nada, ya sabéis, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas, que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!